El back central, el señor John Castro. Si lo hace, listo, se acaba esto. 3-1 ganaría Millonario la definición si por lo penales. Malogra. No, vamos a la prolonga, tanda. Prolonga, claro. Vamos Castro, a la tanda. Si lo hace Castro, Millonario en la final. Vamos al 1-1. A jugar con el, Real Bogotá. Con el Real Bogotá. Aquí está el otro finalista. En este cobro se podría definir todo. John Castro. John Castro, pierna derecha, el 2 al marco, tiró. Millonario finalista. Millonario colombiana. Juan Villate, este es el equipo de Millonarios. Gerson Kitian, Joey Ber González, John Castro, David Pérez. De Castro, el jugador del conjunto de los Millonarios. Y este el compromiso, ¿no? La historia de la Copa Élite, Ciudad de Bogotá. Los muchachos del Real Bogotá, por supuesto. Particulares en los decagonales que se cumplieron. Venimos con esto. Muy buena jugada mientras viene llegando la cámara, insisto. Jover, no es muy habitual ver a los defensas haciendo gol, sobre todo con... Y sea el hombre Gualteros el que la bote hacia la zona de Oriental, en donde Fabián Romero intenta con éxito. El balón, Javier Ramírez. Va el Loco Gómez por la punta derecha, mete el cuerpo bien. John Hurtado. Se quedó con la pelota el equipo azul. Vidal es jugando por Bogotá. ¿Cuáles son las instrucciones que a esta altura da el técnico adjunto del equipo de El Gato? Bueno, Esteban, Ricardo Pérez lo que le pide es que recuperen la pelota sin foul, en la medida de lo posible, sin falta. Oiga, qué tremenda jugada la que se mandó John Castro. Creo yo, ellos se encuentran con una jugada fortuita, que pienso que es más por un error nuestro. Y ya ahorita en el camerino arreglar los errores del primer tiempo y trataba de salir el segundo tiempo con todo para quedar campeones. ¿Qué pasa en el empate de ellos? Porque no se habían arrimado ni la primera vez a la portería de Villate y en la primera la meten. Pienso que es un error de nosotros. De pronto ellos se encuentran también con un poquito de suerte en la jugada, sin desmeritar porque también son un buen equipo, pero pienso que es más error de nosotros que virtud del rival. ¿Qué hay que aplicar en el complemento, John? Hay que presionar más, hay que tener más la pelota y hay que ser más efectivos a la hora del ataque. Gracias. Bueno, muchas gracias.
por favor. De los hechos destacados de la Copa Élite es que por acá fueron circulando al Bogotá. ¿Cuánto tiene de espalda de Castro, el jugador del conjunto de los Millonarios? Mire usted el compromiso, ¿no? Uniforme es en Gualteros. Y sea el hombre Gualteros el que la bote hacia la zona de Oriental, en donde Fabián Romero Hurtado intenta con éxito. Se quedó con la pelota el equipo. Viene azul. Llegando la cámara, insisto. Jover, no es muy habitual ver a los defensas haciendo gol, sobre todo con usted y con un protagonista de azul y blanco. Así es, señor John Castro, uno de los hombres que hace parte de Millonarios. Hablemos de este primer tiempo. ¿Con qué sensación se van al vestuario, John? No, pues nos vamos un poco tristes porque merecimos, creo que poco más. Tuvimos la pelota, la supimos administrar, creo yo. Ellos se encuentran con una jugada fortuita que pienso que es más por un error nuestro. Y ya, ahorita en el camerino, arreglar los errores del primer tiempo y trataba de salir el segundo tiempo con todo para quedar campeones. ¿Qué pasa en el empate de ellos? Porque no se habían arrimado ni la primera vez a la portería de Villate y en la primera la meten. Pienso que es un error de nosotros. De pronto ellos se encuentran también con un poquito de suerte en la jugada, sin desmeritar porque también son un buen equipo, pero pienso que es más error de nosotros que virtud del rival. ¿Qué hay que aplicar en el complemento, John? Hay que presionar más, hay que tener más la pelota y hay que ser más efectivos a la hora del ataque. Gracias. Bueno, muchas gracias. John Castro, uno de los hombres de Millonarios. Por una termina la historia de la Copa Élite, Ciudad de Bogotá. Los muchachos del Real Bogotá, por supuesto, en los decagonales que se cumplieron. Aficionado de la capital colombiana. Juan Villate, este es el equipo de Millonarios. Gerson Kitian, Joyver González, John Castro, David Pérez, Frei Ramos, Luis Mena, Cristian Subero, Julián Vargas, Víctor Salazar. Javier Ramírez. Va el Loco Gómez por la punta derecha, mete el cuerpo. Roberto Vidal es jugando por Bogotá. ¿Cuáles son las instrucciones que a esta altura da el técnico adjunto del equipo de El Gato? Bueno, Esteban, Ricardo Pérez lo que le pide es que recuperen la pelota sin foul, en la medida de lo posible, sin falta. Oiga, qué tremenda jugada la que se mandó. Vamos al último cobro de Millonarios. Lo va a ejecutar el back central, el señor John Castro. Si lo hace. Listo, se acaba esto. 3-1 ganaría Millonarios la definición por penales. Si lo malogra. No, vamos a la tanda. Prolonga, claro. Vamos Castro, a la si lo hace Castro, Millonario en la final. Vamos al 1-1. A jugar con el Real Bogotá. Aquí está el otro finalista. En este cobro se podría definir todo. John Castro, pierna derecha, el 2 al marco, tiró. Millonario finalista.